Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. Dio inicio el análisis de la iniciativa de ley de educación para el estado de Guanajuato, con la realización de mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. La Comisión para la Igualdad de Género aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia en el estado de Guanajuato, a fin de incluir un capítulo denominado de la violencia en el ámbito digital. Con el objetivo de conocer el avance en la implementación del sistema de mejora regulatoria en el estado, conforme a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, la Comisión de Desarrollo Económico y Social sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol de Lourdes Ruénes Torres, y el director de Mejora Regulatoria de dicha dependencia, Carlos Alvarado Briones. En la Comisión de Salud Pública se aprobaron dos dictámenes de reforma a la Ley de Salud Estatal en materia de prevención del suicidio y relación médico-paciente. Las diputadas y los diputados que integran las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud dialogaron con asociaciones pro aborto y pro vida sobre dos iniciativas de reforma en materia de interrupción legal del embarazo. Con el objetivo de dar seguimiento al proceso consignado en la convocatoria para la consulta en relación con los derechos de las personas y los pueblos indígenas en el estado de Guanajuato, sesionó el Consejo Estatal Indígena, 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la Casa del Diálogo.